Amigas y amigos, hoy vamos a preparar un plato muy tradicional que todo el mundo conoce. Vamos a hacer una ensaladilla rusa, pero la vamos a hacer todo con ingredientes naturales. Para hacer esta ensaladilla rusa necesitaremos lo siguiente: patatas, judías verdes o alubias, lo podéis reemplazar por guisantes, zanahoria, huevos, aceitunas rellenas de anchoa y atún en aceite. Luego, para hacer la salsa mayonesa, vamos a necesitar un huevo, sal, limón y aceite de oliva. Vamos a empezar. Hemos puesto una olla y cuando el agua empieza a hervir, le vamos a echar una cucharada de sal y pondremos las patatas bien lavadas y enteras. Y las zanahorias, que también las hemos lavado. Lo vamos a dejar hervir. Vamos también a hervir los huevos. Los huevos los hemos lavado y los vamos a poner en un cazo o en un pote con agua fría. Los huevos tienen que estar a temperatura ambiente y con el agua fría los ponemos a hervir. Una vez nos hierva, tiene que estar 10 minutos hirviendo. Le pondremos también un poquito de sal. Hemos puesto también otro cazo al fuego para hervir las alubias o las judías. Ponemos un poquito de sal y las judías las hemos cortado en trocitos pequeñitos. Las hemos pelado, lavado y cortadas en trocitos pequeñitos. Y ahora las vamos a hervir también. Las zanahorias han hervido durante 15 minutos y ya las tenemos cocidas. Siempre las podéis pinchar con un palillo para ver si están bien cocidas. Ahora las dejaremos escurrir. Las judías también han hervido 15 minutos y las dejaremos también escurrir. Y ahora se tienen que enfriar. Los huevos han hervido durante 10 minutos. Los hemos escurrido y ahora los pondremos con agua fría para que se enfríen lo más rápidamente posible. Las patatas han hervido 30 minutos. Es importante que nos queden bien cocidas. Las dejaremos también enfriar, porque hay que dejarlas enfriar totalmente para poder pelarlas y cortarlas. Pelaremos las patatas. Rasparemos también la zanahoria para quitarle la piel. Cascaremos los huevos y también los vamos a pelar. Preparamos ahora la salsa mayonesa. Ponemos en un bol, en un vaso batidor, el huevo entero, el aceite, un chorrito de limón y un poquito de sal. Para que nos salga una buena salsa mayonesa, pondremos el batidor dentro del vaso y lo pondremos en marcha. No lo moveremos hasta que no se nos empiece a espesar. Cuando se empiece a espesar, lo deberemos mover de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo, nunca removiendo. Ahora empezaremos cortando las patatas. Haremos en discos un poco gruesos y ahora las cortaremos en cuadraditos. Cortaremos también las zanahorias en dados. Cortaremos también los huevos. Nos reservaremos uno para decorar. Cortaremos también las aceitunas en trocitos chiquitines.
Incorporaremos las aceitunas y también las judías. Desmenuzaremos también un poco el atún. Lo pasamos a la ensaladilla. Mezclaremos todo. He hecho otra tanda de salsa mayonesa porque con tal cantidad de ensaladilla veo que me va a quedar corto. Ahora ya lo vamos a mezclar con la salsa mayonesa. La iremos echando poquito a poco para poder mezclar todo bien. Esta ensaladilla luego bien fresquita en la nevera y estará buenísima. Aunque las patatas se chafen, no pasa nada, que queda todavía más rica. Dejaremos la ensaladilla rusa en el frigorífico hasta el momento de servirla y la guardaremos tapada con papel film. Para emplatar, pondremos la ensaladilla dentro del aro. Esto lo podéis hacer a vuestro gusto. Lo apretaremos bien. Desmoldearemos. ¡Voilà! Para terminar, le vamos a poner una rodajita de huevo duro, una aceituna y unos palitos. Bien, amigas y amigos, tenemos ya preparada para comer nuestra deliciosa ensaladilla rusa. Espero que os guste. Buen provecho.